Padre Santo, te damos gracias a ti por porque tú eres fiel y tú eres un Dios bueno. Te damos gracias por tu palabra, para que podemos conocerte y te, te damos gracias por tu fidelidad de proveernos la solución de nuestro problema. Ponemos esta noche en tus manos, danos oídos abiertos y corazones uh, sensibles para que podamos escuchar tu voz. Y para que podamos responder realmente en una manera que da gloria a Ti, que podamos responder humildemente para, do, para dar gloria y honra a Tu nombre, encomendemos a nuestro hermano Saúl en, tu, en Tus manos. Te damos gracias por Su amor para Tu palabra, que podemos escuchar Tu voz a través de él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. <coughs> Dios les bendiga, hermanos. Siempre es un, un gozo poderlos ver y una preocupación poder hablar de la palabra de Dios. Y la preocupación viene no por no porque haya duda de la palabra de Dios, sino de que el expositor debe tener mucho cuidado para no cometer errores. Y en esta, en esta tarde eh, vamos a hablar de la incapacidad moral. Continuamos con nuestro libro. Eh, discerniendo el problema del hombre, estamos en el capítulo 7 ya, y el tema empieza con la incapacidad moral y la primera parte es la esclavitud de la voluntad del hombre. Yo me recordé un poquito eh, eh, alguna ocasión, un, un experimento que hicieron algunos psicólogos con niños que les pusieron, los pusieron en un cuarto, en una habitación pequeña, solamente un banco, una mesita con un... Con un con un snack, con, una, con un dulce. Y le dicen, no comas de este dulce, no comas de este dulce, está prohibido comer este dulce. Y si no lo comes, al final tendrás un premio. Y los dejan tres minutos. Y son los tres minutos de mayor tortura de un niño. Porque el niño quiere obedecer. Pero también la tentación del dulce ahí es lo que, es lo que está ocurriendo. Entonces... Eh, una, una semejanza puedo, puedo creer en este momento de que normalmente nosotros queremos hacer las cosas como el Señor nos ordena, eh, pero desa desafortunadamente somos esclavos del pecado. Entonces, hermanos, los quiero invitar para que me acompañen a, 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 a leer una parte de Romanos, Romanos 7, 19 al 25. A ver si ahí está. Romanos 7, 19 al 25, es una de las, eh, bueno, romanos, estamos enamorados de romanos, aunque en lo personal todavía no lo acabamos de entender. Sin embargo, bueno, me da confianza de que algunos, algún pastor, dicen que lo estudió 16 años y no lo terminó de estudiar porque se fue con el Señor antes de poderlo terminar. Y, y John Piper me estaba platicando, Julio, que pasó no sé cuántos años precisamente exponiendo romanos, así es que 10 años, gracias. Entonces, bueno, eso me, me da un poquito de consuelo, así es que vamos a, a, a intentar poder entender la palabra de Dios a través de romanos 7, del 19 al 25. Y la palabra dice, pues, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así es que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a hacer una oración. Padre amado, Señor misericordioso, en esta tarde, en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú hablando a través de mí, Padre. Que pongas las palabras correctas en mi boca, Padre, y que esto pueda ser de entendimiento para cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí como los que están en línea, Señor. Y Padre, guía, guía esta clase de este día, Padre, para que todo, todo esto que hagamos sea para glorificarte en todo momento, Señor. Me pongo en tus manos agradeciendo tu bondad y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el, el pecado se vale de nuestro cuerpo para pecar. Es una realidad de la que normalmente los que no nos familiarizamos con que somos pecadores, eh, eh, lo rechazan. Si ustedes platican con alguien, que no es cristiano, que no ha entendido, eh, que somos eh, personas que estamos en esta tierra y que por consecuencia somos pecadores, pues hasta se ofende, ¿no? Si le dices que tú eres pecador, yo soy pecador, no, cómo crees yo siempre, siempre hago las cosas bien, pero no, hermano, eh, el pecado se vale de nuestro cuerpo para pecar, pero gracias a Dios ya no le pertenecemos al pecado, pues ya fuimos librados de la esclavitud por medio del Señor Jesucristo, pero debemos estar en pie de guerra. Para no obedecer a nuestro antiguo amo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Me decía el pastor hace un ratito: ¿Nos vas a regañar a todos? Le digo: No, nada más les voy a decir que somos pecadores. Es la verdad, somos pecadores. Y, y, pero también, como puse aquí, gracias a Dios ya no pertenecemos al pecado. Somos pecadores porque estamos en este cuerpo. Pero por la misericordia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos invita a que debamos estar firmes con la libertad que Jesucristo nos dio, porque somos susceptibles de actuar, porque aún estamos en este cuerpo de pecado. Pero hermanos, podemos... Uno de los puntos fundamentales de este nuevo estudio discerniendo el problema del hombre es que eh, somos salvos por la gracia de Dios, pero tenemos que buscar la santidad. Es una parte que nosotros tenemos que estar constantemente trabajando en ella. Es lo mismo, es lo mismo en la cuestión del pecado. El pecado me seduce, el pecado me engaña, porque aunque yo deseo obedecer la ley de Dios, el pecado habita en mí y aunque lo quiero sacar para siempre, solo seremos librados cuando dejemos este cuerpo de muerte que nos seduce y engaña para tratar de querer que hagamos lo que sabemos que no tenemos que hacer. Y es ahí donde está esclavizada la voluntad del hombre parece un poquito parece un trabalenguas hermanos porque eh, seremos librados cuando dejemos este cuerpo de muerte que nos seduce y engaña para tratar de querer que hagamos lo que sabemos que no tenemos que hacer y es ahí donde llegamos a la esclavitud del hombre y es el ejemplo que les comentaba de los niños ponerle a un niño tres minutos frente a un dulce y decirle no lo comas por más fuerte que sea su voluntad terminan algunos de ese de ese estudio pellizcaban con el dedito el dulce como para que no se notara que, que lo habían tocado pero finalmente estaban cayendo en la, en la tentación y así estamos así estamos los, los hombres en esta, en esta tierra y, y gracias a dios por, por su bendita palabra porque en Romanos nos damos cuenta eh, que, que aunque no queremos hacer el mal lo seguimos practicando porque seguimos en este cuerpo no entonces un argumento para retenernos en este pecado Definitivamente el libre albedrío. Algo que quiero aclarar, hermanos, es que no queremos hacer polémica con el libro el libre albedrío, porque hay muchas muchas opiniones. Sin embargo, nosotros nos basamos en la opinión de la palabra de Dios, que es la única que debemos de creer. Wikipedia nos dice que libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Muchas autoridades religiosas han apoyado dicha creencia, mientras que, ha sido, <coughs> perdón, mientras que ha sido criticado como una forma de ideología individualista por pensadores como Arthur, Schopen, Arthur Schopenhauer, Carlos Marx y Friedrich Nietzsche, eh, eh, solo por mencionarles a los más conocidos. Ellos obviamente eh, eh, no, no, no creían en la palabra de Dios. Pero el principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, hermanos, éticas, eh, psicológicas, jurídicas y científicas. Por ejemplo, la ética puede suponer que los, individu los individuos son responsables de sus propias acciones. En la psicología implica que la mente controla las acciones del cuerpo, las cuales son conscientes. La existencia del libre albedrío ha sido un tema central a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia. Se diferencia de la libertad en el sentido de que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar. En otras palabras, o en palabras más cortas, lo que queremos decir, nosotros tomamos la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Un ejemplo claro de este libre albedrío filosófico es que lo dividen en varios puntos importantes. Según los filósofos, el determinismo asegura que la conducta del ser humano tiene una causa determinada y está al mismo tiempo y esta, perdón, al mismo tiempo tiene o otra subyacente, lo que hace ser una cadena de hechos y asegura que la conducta del hombre está determinada previamente y que no puede haber elección, por lo que el libre albedrío no existe, según los deterministas. Pero los libera los liberales o los del liberalismo niegan totalmente la determinación asegurando que sí existe el libre albedrío pero al mismo tiempo aseguran que si una acción no se encuentra determinada por una causa puede llegar a ser totalmente fortuita, o que fue las casualidades de las que tanto hablamos en en el mundo, no? Por casualidad me encontré esto, por casualidad ocurre tal cosa. Nosotros sabemos, gracias a Dios, que no hay casualidades, no. Todo es un plan eh, predeterminado por nuestro Señor. Hay más puntos el indeterminismo. Eh, el liberal, liberatismo y el compatibilismo, pero todas, todas llevan a la decisión del hombre. Por eso el primer, el, la, la primera imagen que les, que les puse ahí es la voluntad de Dios y la voluntad mía y la de todos los que estamos aquí es hacia el otro lado, completamente. Entonces qué es lo que, qué es lo que está qué es lo que ocurre, hermanos, que eh, toda la gente maneja el libre albedrío a su libre albedrío. A lo que más me conviene, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me acomoda, a lo que a mí me hace sentirme bien. Pero de acuerdo con la enseñanza que se encuentra en la Biblia, el libre albedrío fue otorgado por Dios para que el hombre tuviera la capacidad de actuar de acuerdo a lo que deseara, independientemente de los resultados que las acciones puedan dar. Esto no estamos hablando de la palabra de Dios en la Biblia, la libertad del hombre puede ayudarle a elegir el camino correcto, que es el de Dios, o el incorrecto, el cual lo haría alejarse de este ser supremo. Y bueno, pues no, no es muy eh, cómodo decirlo, pero es el camino, eh, eh, el, el camino amplio que nos lleva a la perdición. ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que efectivamente el libro albedrío fue otorgado por Dios. Hermanos, ¿cómo podemos hablar de libre albedrío sin tener una preparación o una conciencia? O estar eh, completamente convencidos de que somos pecadores, de que el mal está dentro de nosotros. Y si Pablo lo decía, con todas las cosas que había pasado, sabedor que él fue un pecador 100% y un enemigo de Dios, y con el cambio en su vida no lo hizo de la noche a la mañana, fue un proceso tan largo para incluso llegar al libro de Romanos, que no fue su primer libro, sino que ya había pasado, bueno, no libro, sino su primera carta, y habían pasado varias cartas y ya estaba completamente convencido de, de el plan determinado de, de dios para cada uno de, de nosotros entonces lo sabemos pero nos encanta la controversia y ese es el gran problema por eso por eso es que a veces no lo queremos aceptar pero seguimos pecando porque queremos que la verdad sea la nuestra y no la que nos enseña la, la palabra de dios y, y vuelvo con la pregunta cómo podemos hablar de libre albedrío si re, sin recordar que dios nos creó con la capacidad de elegir, y lo primero que decidimos fue pecar. Entonces, ahí entra un choque, pero el Señor nos dio el libre albedrío. Sin embargo, bíblicamente la respuesta es que el hombre es libre de elegir lo que quiere, pero su naturaleza caída, moralmente depravada, como lo mencionamos la semana pasada, siempre desea apartarse del bien y elegir el mal, odiar la verdad y creer la mentira. Negar a Dios y eso no es lo más grave, sino luchar contra Dios, porque muchas veces creemos que Dios necesita de nuestra ayuda. No el Señor lo va a hacer, pero yo le voy a echar una manita a ver a ver qué podemos hacer. Pero es claro, hermanos, que sin la voluntad de Dios me encanta platicar con, con, con Wilmer, porque eh, tiene muy claro y tenemos muy claro esa situación. Sin Dios en nosotros simplemente estamos perdidos. Y ese es un punto muy, muy, muy importante, porque según la Biblia, Dios dio al hombre la facultad para obrar según lo desee. Independientemente de si sus decisiones son buenas o malas, pues cada uno elige lo que le conviene a uno mismo, o como mejor le parece, ¿verdad? Algunas cosas las hacemos porque tenemos un deseo muy intenso de realizarlas, otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera la conciencia de desearlas simplemente por hacerlas. Y, y la frase es muy común, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? No sé, pero ahí estaba y, y aproveché, ¿no? De, de, hay, un, hay un dicho muy, muy de la Ciudad de México que, que dice, no, si yo no quiero que me den, nada más pónganme donde hay, yo agarro solo. Y, y ese es, es, es exactamente el hombre caído. Okay, a mí pónganme donde hay. Y la palabra de Dios me dice que no debo de tomarlo. Y no debo seguir el ejemplo de los nenes con el dulce, sino que... Tenemos que dejarlo porque no, no, no es nuestro. En, sen, en este sentido, abundan los pasajes bíblicos que apuntan a la libertad de los hombres para elegir el camino que han de tomar. Si el correcto, que es desde el punto de vista de la doctrina cristiana, el de Dios, o el incorrecto, que significa desviarse de Dios. Eso es el libre albedrío, hermanos. De ahí la, la afirmación hallada en Josué que dije, entre otras palabras, dice, escoged hoy vosotros a quien servir. Josué 24, 15 dice, y si no le parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa... Serviremos al Señor. Entonces, ahí está el Señor diciéndonos, ustedes sirvan a quien quiera. Y, y, y a nosotros los varones, como cabeza de familia, nos dice, tú sirve a quien quieras. Pero tendremos que responder. En algún momento estaremos frente a Él y que, que le vamos a responder. Por eso yo le pido al Señor que, que esa frase de, de, de Josué se quede grabada en mi corazón. Yo y mi casa serviremos a Dios. Es uno de mis, de mis grandes deseos, aunque cada día es más, más difícil. ¿verdad? En este libro que estamos estudiando, el pastor Paul Washer dice que la respuesta bíblica es que el hombre es libre de elegir lo que desee, pero como nuestra naturaleza es moral, moralmente depravada, siempre deseamos apartarnos del bien y elegir el mal, odiar la verdad y creer la mentira negar a Dios y luchar, luchar contra su voluntad. Esta frase que viene me encantó. El pastor Washer afirma atinadamente, el hombre caído sí tiene libre albedrío, pero no tiene buen albedrío. ¿Qué nos está diciendo? Que el hombre siempre elige de manera libre estar en contra de la voluntad de Dios, porque el hombre no se escapa de lo que es malvado por naturaleza de hacer obras de maldad voluntaria y libremente. Entonces, el pastor Watcher es muy claro, él dice, el hombre caído sí tiene, sí tiene libre albedrío, pero no tenemos la capacidad de discernir cuál es el libre albedrío. No tenemos un buen libre albedrío y ese es nuestro problema. A veces se hacen discusiones de, muchas, de mucho tiempo y por eso insisto que esta parte no es para que haya una controversia, en la, en la reunión de, de la siguiente hora, sino simplemente para que nos demos cuenta que el hombre caído sí tiene libre albedrío, nosotros sí tenemos el libre albedrío, pero es el libre albedrío bíblico el que tenemos que seguir, no es nuestro libre albedrío. Recuerden la primera imagen, la voluntad de Dios y mi voluntad. Entonces, tenemos que ir alineándonos cada vez más cada una de estas reuniones nos llevan precisamente a eso, a alinearnos con el plan perfecto de Dios. El pastor Núñez, en, en su libro, que casi, o varios de aquí sé que hemos leído, Enseñanzas que transformaron al mundo, dice que el problema es que la Biblia, de manera multiforme, expresa todo lo contrario a los que dicen que el libre del ventrío es que Dios necesita la ayuda de nosotros o que él ya sabía que venía. El libro es muy interesante y lo recomendamos ampliamente en, en IBC porque eh, en verdad es que es una enseñanza muy hermosa eh, eh, y creo que es un título perfecto, porque es una enseñanza que transforma al mundo. Eh, eh, el problema es que la Biblia de manera multiforme expresa eh, todo lo contrario sobre el libre albedrío del hombre, porque recuerden ese libro a un monje de, de nombre Pelagio quien llegó a, a conclusiones no bíblicas que necesitaron ser rebatidas, pues enseñaba que el hombre no hereda el pecado de Adán, de Adán y que por tanto el pecador es condenado solamente por su propio pecado y no porque haya heredado una naturaleza pecadora de sus progenitores. Esa misma idea hoy en día la tienen muchas personas. El pecado de Adán no es mi pecado, pero nosotros sabemos que el pecado de Adán es nuestro pecado, como lo comentaba hace un ratito. Eh, 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 el Señor le dio libre albedrío a Adán y Eva y lo primero que hicieron fue pecar. Entonces, ese pecado nos toca a nosotros eh, que éramos o no pelagio, entendía que nosotros tenemos el libre albedrío y que por tanto la voluntad del hombre aún an, antes de estar regenerado es libre de poder elegir a Dios, pero la Biblia afirma todo lo opuesto, ni la voluntad es libre ni el hombre es capaz de buscar a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay… Ni siquiera uno, y esto no lo digo yo, lo dice Romanos 3:11. No hay ni siquiera uno, hermanos. Entonces, debemos de estar bien conscientes de que este estudio que estamos haciendo no es un pasatiempo de miércoles, no es cumplir. Mi esposa me dice constantemente, ¿tú leíste o cumpliste? Y, y estoy, estoy consciente de lo que me dice. Nuestros padres, Adán y Eva, tuvieron una voluntad libre pero desafortunadamente se esclavizaron al pecado. Ellos podían estar libres en el paraíso, charlando día con día con Dios. Sin embargo, eh, eh, cayeron a la esclavitud del pecado. Este libre albedrío, hermano, nos lleva a la incapacidad moral. Y, y vamos a hablar en qué forma. En que el hombre caído es incapaz de amar, de obedecer o de agradar a Dios. Porque no tiene facultad mental para hacerlo, lo que nos lleva precisamente a Romanos 7, 19. Ay, perdonan, pero a la, la garganta un poquito lastimada. Eh, eh, Romanos 7, 19 dice: Pues no hago bien, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo hacer. El bien o la ley de que el mal está presente en mí. Hermanos, los los, los versículos en cuestión, gracias gracias. Los versículos en, en, en cuestión nos muestran claramente que el hombre caído es incapaz de amar, obedecer y agradar y agradar a Dios. Lo que nos afecta es esta incapacidad, obediencia y agrado a Dios que lo transformamos en odiar a Dios. Son palabras bien fuertes, hermanos, porque desatendemos sus mandamientos. Miramos lo, lo que nos dice la gente y lo, no lo que nos dice la palabra. El Señor, por su infinita misericordia, nos dejó 66 libros en un solo compendio para que podamos encontrar cualquier pregunta, cualquier respuesta a nuestras preguntas. Y Él nos enseña que el hombre caído es incapaz de amar, es incapaz de obedecer, es incapaz de agradar al propio Dios. Y, y el propio Martín Lutero lo decía. Cuando le preguntaban si amaba a Dios, decía: Yo no lo amo, yo lo odio. Pero hermanos, por la misericordia de Dios, Martín Lutero entendió, diríamos en México, le cayó el 20 y se dio cuenta que estaba leyendo la, la palabra, la Biblia, de forma equivocada. Y precisamente gracias a Romanos, cambió su mente. Hizo un giro de 180 grados y se dio cuenta que nuestro camino es amar a Dios, obedecerlo y agradarlo en todo lo que hagamos. Recuerden que la palabra nos dice, hagamos lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Entonces, no olvidemos esa parte. Entendemos que el hombre no es una víctima, hermanos, sino es culpable porque no puede y no quiere obedecer a Dios debido a la corrupción y enemistad contra Dios, lo que es su eterna vanidad y prefiere hacer caso al pecado. Preferimos hacer caso al pecado que vivir. Eh, 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 y vivir en el perdón, ante el riesgo de, su, de sufrir la perdición eterna. Debemos tener mucho cuidado, nuestra esclavitud nos puede llevar a la perdición eterna. Reconocemos que el hombre eh, 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 caído es más vulnerable a pecar, debido a que, aunque quiere hacer el bien, termina haciendo el mal. La voluntad del hombre es el resultado de su naturaleza pecadora. Y como dice Pablo, queriendo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque como en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hacen la guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Escuché una un, una, un, un ejemplo para que podamos entender esto. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Hagamos de cuenta que somos soldados. Estamos en plena guerra porque nosotros vivimos una guerra día a día y podemos de pronto ser atrapados, nos van a detener, nos van a llevar a una cárcel, pero confiamos que en algún momento nos van a liberar, pero tengamos cuidado de convertirnos en traidores, en irnos hacia el otro lado, perder este regalo que el Señor nos ha dado por su gracia, no porque lo merezcamos. Entonces, si el hombre fuera justo y santo, sin ninguna duda, María Dios. Decimos que amamos a Dios, pero el domingo tuvimos Santa Cena y yo me pregunté, Señor, ¿en verdad te amo? No, no porque lo dudes, sino porque queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Y, y, y si yo quisiera, fuera santo y justo, me la pasaría agradando a Dios. No para que se dé cuenta la gente, sino para que Dios sepa que en verdad lo, amos, lo amo, perdón. Algunos interpretan eh, este pasaje de Pablo como una descripción de su vida antes de Cristo. Lo comentaba yo al principio, recordemos al Pablo que era perseguidor de los cristianos, que él le encantaba, disfrutaba eh, eh, perseguir a los cristianos, pero como ocurrió a la mayoría de los que estamos en este, en este lugar, el Señor nos alcanzó. Y señalan, explican que Pablo escribe a estas personas como vendidas a la esclavitud del pecado, alguien en quien no habita nada bueno y como un miserable es la palabra que usa, que usa Pablo, que vive en un cuerpo de muerte como esclavo. Por ello, hermanos, Perdón, perdón. Es correcto que entendamos que Pablo está hablándonos a los creyentes. En este libro Pablo nos está hablando a los creyentes. Estas personas que decimos que queremos obedecer a Dios y, y debemos de aborrecer el pecado, pero también es de humildes reconocer que nada bueno está en nuestra humanidad. Es la enseñanza que nos da. Hoy la palabra de Dios. Somos esclavos del pecado, pero tenemos a alguien más grande que por el sacrificio de su Hijo nos sacó de ese pecado y ahora nuestra obligación es la, la lucha día a día. Gracias a Jesucristo ya no, ya no nos vemos como antes. Lo que había en nuestro hombre interior, porque nuestra mente, cuando nos salvó el Señor, eh, eh, nuestra mente cambió radicalmente. Nos quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón un corazón de carne. Y si hacemos un poquito de memoria, recordemos cómo éramos anteriormente. En ocasiones yo llego a recordar cómo era anteriormente y, y le doy gracias a Dios porque me sacó de un mundo que me llevaba directamente a la, a la perdición. Eh, eh, es important, importante entender, hermanos, que cuando Pablo dice que en mí no habita nada bueno, nos está diciendo que la carne sirve como base de operaciones donde opera el pecado en la vida del cristiano. No es pecaminoso de forma inherente, pero debido a su condición caída, todavía sigue sujeto al pecado y está contaminado por completo. Sé que he sido muy reiterativo, hermanos, en decir que debido a la condición caída que tenemos, eh, eh, seguimos en el pecado. Pero creo que una de las fórmulas para aprender las cosas es la repetición. Y yo le estoy repitiendo que nuestra condición caída todavía sigue sujeta al pecado. Está contaminada por completo, pero gracias a Dios me deleito con la ley de Dios. Y es porque el nuevo ser interior, justificado del creyente, ya no se alinea con el pecado, sino que concuerda gozoso con la ley de Dios contra el pecado. Y eso nos lo dice el Salmo 1 en sus versículos, versículos 1 y 2. Salmo 1, 1 dice... Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y el, el versículo 12 es hermoso, hermanos. Lo invito para que lo no lo grabemos en el corazón, sino que en la ley del Señor está, mi dele, está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Algo que, que yo aprendí y que me lo repito para variar constantemente. Es que la mejor forma de deleitarme en el Señor es leer su palabra. En la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía. Si hoy me despertó el Señor a las cuatro de la mañana, ponerme a leer la palabra, porque no me despertó por, porque había comido tacos del pastor ayer. Me despertó porque el Señor quería que me acercara a su palabra. Y ese es donde nos deleitamos, porque ni, 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 ni nos pesa levantarnos a, la, a esa hora, a las cuatro. 5 de la mañana, porque el primer tiempo, y es una invitación, lo tenemos que dedicar al Señor para poder enfrentar este cuerpo de perdición que tenemos, este cuerpo de pecado que tenemos. Y, y, y eso nos lleva al versículo 24 de, de esta en parte de la Biblia que estamos leyendo, donde Pablo afirma, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de, de muerte? miserable de mí. En verdad, hablábamos de la depravación la semana pasada y después de, de, de la presentación que nos hizo, nos hizo el hermano Josh, después de la reunión de, de varones, yo en verdad que reconocí que, que somos depravados, porque tenemos la palabra de Dios con nosotros y nuestro cuerpo sigue pecando. Pablo lamenta su pecado, que es nuestro pecado porque percibimos nuestra propia pecaminosidad en proporción directa a la claridad con, con la que vemos la santidad de Dios y la perfección de su ley. Si ustedes recuerdan la primera enseñanza de este, de este libro, el pastor Samuel nos puso un ejemplo muy, muy grande. Tenemos que ver a Cristo siempre hacia arriba y nosotros menguar. Entre más alto lo veamos, más grande veremos la cruz. Y ese es un verdadero regalo de Dios. Hermanos, la humanidad no redimida del creyente que tiene en el cuerpo tiene la confianza de que Jesucristo nos rescatará cuando regrese, a pesar de las luchas que tenemos con nosotros mismos. Esto, esto eh, se los quiero decir con mucho, con mucho gusto, hermanos. El pastor Washer nos habla muy claramente, sin ninguna eh, restricción de qué van a decir o, o qué van a pensar. Porque es lo que somos, hermanos. Somos esclavos del pecado. Y el pastor Washer, en el libro que, que, que espero que hayan podido leer, da un ejemplo sobre la incapacidad moral y nos muestra en Génesis 37, 4. Dice, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Casi todos conocemos la historia de... De José no, no, no voy a despiar mucho rato en recordárselas, eh, eh, pero sabemos que José era un, un joven que yo me, con, me pregunto constantemente por qué eh, eh, no se menciona tanto como uno del, de los hombres especiales de la palabra de Dios. Eh, le preguntaba a alguien: dime qué pecado cometió José. Es difícil encontrarlo, obviamente, pecó, pues, pero pero se comportó siempre a la altura, ante todas las tentaciones, la tentación de la mujer, la tentación del dinero, la tentación de la venganza, y todas, todas, todas las rechazó. Este pasaje de los hermanos de José es sorprendente porque yo sé que los latinoamericanos culturalmente aprendemos a amar a nuestros hermanos carnales. Yo soy el, más, el, más, el, el hermano más chico, varón. Tengo cuatro hermanos, bueno, tres ya nada más, eh, eh, y me hacían bastantes barbaridades. El mayor me, me coscorroneaba cada rato, cada que tenía ganas me daba un coscorrón, como el del chavo. Eh, mi hermano el siguiente me regañaba todo el tiempo, y el siguiente se burlaba mucho de mí. Y a la fecha yo los amo con todo mi corazón, porque eh, oro por ellos, porque solamente uno de ellos se ha acercado al Señor, pero los otros dos sí, seguimos en la lucha. Por, por continuar la enseñanza que nos dio mi madre. Pero yo amo a mis hermanos carnales. Gracias a Dios tengo muchos hermanos en Cristo y los amo por igual. Pero el caso interesante en José es que Jacob mostró un especial cuidado para el que hasta ese momento era el más pequeño de la familia, por lo que surgió un odio hasta la muerte de que solo la providencia divina salvó a José. ¿Qué nos está enseñando esto mismo, esto, eh, mismo hermanos? La hostilidad del hombre caído hacia Dios es tan grande que no podemos someternos a Dios. Yo, yo pregunto, la gran mayoría de aquí, ¿alguien se, no se sometió a su padre? Hoy en día los, los niños casi no se someten a los padres, pero yo sé que todos los que estamos aquí supimos lo que era un cinturón, supimos lo que era un llamado de atención, e incluso supimos lo que era una mirada de nuestro padre para entender que estábamos haciendo mal y sobre todo que estábamos en problemas. Entonces, no entiendo por qué nosotros cristianos somos hostiles hacia, hacia Dios. La hostilidad de Dios hacia del hombre caído hacia Dios es tan grande que no no podemos someternos a él. La voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza y si tuviera una natura, y si tuviera una naturaleza pura, su voluntad se inclinaría a hacer obras puras y amaría a un Dios santo y justo. Y obedeceríamos sus mandamientos. Hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe, el Señor nos enseñe a entender qué tan pecadores somos, qué tan caídos seguimos siendo. Pero por su misericordia podemos seguir día a día en la lucha. Podemos ser atrapados por el enemigo. Nos pueden encarcelar por un tiempo, pero siempre tendremos la esperanza de la salvación. No traicionemos a Dios. No nos vayamos al otro bando porque de ese bando no hay regreso. Pero por la misericordia de Dios, amándolo, respetando sus, sus mandamientos, tendremos la esperanza de verlo algún día, cuando estemos enfrente de él, y decirle, Señor, soy un pecador. Que, el Dios, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, gracias Padre, porque sabemos que somos pecadores, Señor, pero tú... En tu bendita palabra nos das, nos das esa esperanza de vida, Señor. Esa confianza de, de saber que contamos con un abogado contigo, Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, que después de su gran sacrificio en la cruz, Señor, aún hoy siga abogando por nosotros, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que seas tu guiando nuestras vidas, que nos ayudes a que esa lucha diaria, a esa lucha constante en contra del pecado, podamos seguir eh, saliendo como triunfadores, Padre, porque nadie es más fuerte que tú, Padre. Y mejor compañero de guerra no podríamos tener que, que a tu Hijo amado, Señor. Nos ponemos en tus manos para la siguiente hora que vamos a, a seguir compartiendo estas ideas, Señor, y te damos gracias por la oportunidad de estar cerca de ti a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.